Eh, fue como súper raro. Eh, porque estábamos en un lugar que, que no era acá La Plata. Eh, no sé, como. Tengo una, un recuerdo de como todo verde, como naturaleza, no sé. Y, y había como un. Como un. Ponele que. Cóndor, no sé. Un ave grande. Eh, que se le había roto un ala o no o sea para mí eh, como que estaba rota la ala eh, y vos estabas reinsistente con diciendo de que no de que era que tenía una alita atrofiada entonces yo te decía no tiene la ala quebrada podemos recuperarlo y onda salvarlo y que, que viva porque estaba ahí cerca de nosotros en el, en el piso como que no podía volar eh, entonces vos decías que como tenía el ala atrofiada, eh, nunca iba a poder volar, entonces había que matarlo. Y yo te, como que me puse loca, tipo, no, ni se te ocurra matarlo, o sea, salvémoslo, no sé qué, y vos, tipo, no, 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 no. Y entonces como que por ahí te empecé a creer y... Y como yo le digo, bueno, pero no sé, no lo hagas acá, eh, menos adelante mío, no sé qué, pum, lo mataste. O sea, como que cuando lo estaba yendo a matar, como yo te gritaba, como que no, no hagas eso, ¿cómo vas a hacer? O sea, ¿cómo me lo vas a hacer adelante mío? Como que sos un salvaje, una bestia. Eh, lo mataste y me largué a llorar y me fui, tipo, ponerle que gritándote monstruo, no sé, asesino, no sé. Como, como que estaba muy enojada, muy enojada, muy enojada. Y no sé cómo aparezco en otro lugar con mi familia tipo con mis con mis padres tipo apañándome como que bueno eh, como que no era algo tan grave y cuando mucho es como bueno listo cortarle así onda eh, no te juntes más con él una cosa así y y me acuerdo que me fuiste a buscar, no sé qué onda, después me llamaste por teléfono, como que, eh, tipo, supongo que para disculparte, yo creo que era que te llamabas para disculpar. Bueno, en todo eso te atiendo y eh, como que hacemos las paces y yo te voy a buscar, pero cuando yo, o sea, te voy a buscar no, como que voy al lugar donde estábamos, donde estaba el, el buitre ahí o lo que fuera que sea, muerto. Eh, y no encontraba el camino de vuelta, como que, ponerle que estábamos, eh, era una ciudad así como como en un cerro, entonces como que había que subir y como que no encontraba la escalera para subir, porque era, o sea, no hay que encontrar el camino de vuelta, no sé, re loco, pero para todo esto yo, bueno, me desperté como asustada, eh, como no sé, como todavía con la sensación de, de enojada, ¿entendés? De... de Sí, de, de enojada, de, de impresionada por, por el hecho de que, de que lo hayas matado, tipo, ahí delante mío. Eh, como que pobre animal, ¿entendés? Terrible, fue terrible. Te juro que me levanté y fue como... Porque fue una pesadilla, chabón. Entonces, como yo digo, la concha de la lora, ¿entendés? Como que no quiero... O sea, hace mil que no sueño pesadillas. Y como... Viste que cuando tenés pesadillas como que te levantás con, con esa sensación re fea.